Estamos en Brickell, en la zona financiera de Miami, y pues acá atrás mío está un restaurante italiano muy caro. ¿Quién está aquí? Está Brunella Horna y Richard Acuña. Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Toby y estás en... Con un cielo despejado durante la agradable tarde de mayo, Toby TV encontró a Brunella Horna gracias a estas historias donde coloca su ubicación y su alrededor. Localizado en el lado sur del río Miami, al norte del distrito financiero y dentro del edificio Icon Brickell, el restaurante ofrece vistas panorámicas a la bahía de Biscayne, una estética náutica y elegante, inspirada en el entorno frente al mar. Comer en este restaurante para dos personas, fácil, uno puede gastar por lo menos $200, incluyendo los aperitivos, los platos principales y el postre para compartir. ¡Ah, claro! No puede faltar un par de copas de vino para deleitar el paladar. Brunella y Richard tuvieron un momento para conversar y degustar del vino blanco que estaba preciso para el appetizer que ordenaron. Ellos disfrutaron del almuerzo de domingo en Miami, con buena charla y por supuesto compartiendo en sus redes sociales lo genial que pasaron. Todo iba bien, hasta que Brunella Horna volteó hacia atrás una vez. Luego, otra vez, como si estaría buscando a alguien. ¿Será que vio unos paparazzi afuera? ¿O quizás vio algo en el mar? Brunella vuelve a mirar atrás una vez más. Richard inclina su cuerpo hacia la derecha para observar mejor. Y los dos quedan asombrados lo que están viendo. ¿Será que vieron algún delfín o manatí? A lo mejor fue así, ya que es normal avistarlos por esa zona. Al estar tan pendiente de lo que pasa a su alrededor, la rubia modelo alza la mirada y se percata de mi presencia. Y el ex congresista, sin disimulo, voltea rápidamente hacia atrás y regresa su mirada a Brunella, como si nada pasara. ¿Y Richard, qué le habría dicho? Pobre Brunella, ¿tiene una cara de preocupada? Tras publicar el postre que compartieron, pagaron su cuenta y se fueron a caminar por la costa. Y fue genial porque fue un lugar perfecto para abordarlos. Hola chicos, ¿qué tal? Hugo Toby, Toby TV, ¿cómo están? Bienvenidos a Miami, ¿qué tal por acá? Bien, gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es su motivo de acá estar aquí en Miami? Tenemos una sobrinita que siempre la visitamos. Aunque no quisieron responder si ya se vacunaron o no en Miami, Richard Acuña, como buen político, respondió de esta manera. Se dice que de repente están por acá por la vacuna, ¿ya se vacunaron? Yo ya estoy rezando, la próxima semana estoy rezando a Perú a defender el voto de todos los peruanos. A tan solo días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, esta fue la respuesta de Richard Acuña a la posibilidad de quedarse en Miami si Castillo gana las elecciones. Como peruanos tenemos la responsabilidad de sacar adelante a nuestro país con un presidente u otro. Creo que la única manera de sacar adelante el país es trabajando, trabajando y trabajando de la misma manera. Así que no estamos acá por un tema de... una opción u otra. Estamos acá porque hemos venido a visitar a un familiar que siempre estamos con ella y creo yo que lo más importante es tener la seguridad que vamos a regresar a cuidar lo nuestro, a cuidar el país. Un mensaje de aliento a los peruanos que están indecisos porque no saben por quién votar. ¿Qué le puede decir al pueblo peruano? Yo le doy la palabra a la dama. Bueno, no, yo voy a votar por Keiko y lo digo. Obviamente yo soy empresaria, me ha costado mucho, trabajo en Gamarra también. Entonces, bueno, yo voy a votar por Keiko, te lo digo como tema personal. Richard y su partido obviamente no lo sé, pero yo con Keiko yo creo que ahorita tenemos que unirnos todos. Hemos venido simplemente unas semanitas acá, luego regresamos a seguir trabajando como siempre. Y bueno, nada, un tiempo de relajo, ¿no? Hemos estado con muchos meses, mucho tiempo de trabajo ahí en Perú y unas semanitas de relajo no le hacen mal a nadie. Yo de la misma manera te digo una cosa, estuve como jefe de campaña, una campaña nacional. Sabemos muy bien lo importante de que los peruanos podamos tomar la mejor decisión. A título personal también creo de que no es el momento que al Perú llegue
y un gobierno como un gobierno venezolano. No creo en el comunismo, yo creo sí en la igualdad, pero igualdad de oportunidades en base al trabajo que realizamos cada uno de los peruanos. Y es por ello que yo sí creo que una postura entre ambas, si comparamos las dos que tenemos a la mano, yo creo que Keiko es la mejor opción en esos momentos, así que Dios quiera que permita a los peruanos participar de las próximas elecciones, que son unas elecciones democráticas. Va a ser muy importante la participación de cada uno de nosotros y a partir de ello ser conscientes de que depende de cada uno de nosotros con nuestro voto sacar adelante nuestro país. Richard, ¿en un futuro piensas lanzarte a la presidencia? Yo creo que es muy prematuro pensar en ello. Lo que más pienso en esos momentos es que mis cuatro hijos sigan creciendo de la mejor manera, tener una buena relación con la mujer que tengo a mi lado y lo más importante, que el país salga adelante. Por otro lado, la relación entre Brunella Horna y Richard Acuña tiene 4 años. Y la gente pregunta, ¿cuándo el anillo? ¿Cuándo se van a casar? Dios sabe muy bien qué momento se va a dar y tengan la plena seguridad que cuando ello ocurra lo vamos a hacer público. Muchas gracias. En el programa Amor y Fuego publicaron unas imágenes donde César Acuña, padre, paseaba por los almacenes de renombre en Miami Design District. Asimismo, desde el edificio donde se está quedando Brunella, Toby TV captó a Richard Acuña con una bolsa de una exclusiva tienda por departamento. El ex jefe de campaña de su padre reveló cuál fue el verdadero motivo de su visita a Miami. Estamos en Miami y siempre uno trata de disfrutar de esos espacios para estar con la familia, no de tanto de compras, sino para empezar bien. Agradecerte por darme la oportunidad de acá de poder compartir y decirle que estamos felices como pareja, felices como familia y que lo más importante, esperemos de que lo que ocurra con nuestro país es algo que beneficia a todos los peruanos. En la nota anterior a esta, Toby TV descubrió el edificio donde Brunella hizo una historia de Instagram. Y tienen que mirar cómo fue la reacción de la presentadora de televisión tras ver nuestro informe. Ah, nos vemos. No vayas a la casa. Además, la simpática rubia y empresaria aclaró por qué se está quedando en el apartamento de Edgewater y no en Doral. No es de mis papás, yo dije que es de mis papás. ¿Es de tus papás? Sí, es de mis papás. Ah, ya. Compraron ellos, no es del basurero, dijeron. No es el basurero como dice. No, es lindo, es una zona linda. ¿En qué parte más o menos? A ver. No, yo no voy a especificar porque vas a ir. Pero no, ahí ves que hay zonas que de repente yo ya no llego porque hay seguridad, me imagino, entonces ya. No, ya no voy a ir. Pero si tú me invitas, yo con gusto voy, ¿ah? Es que si fuera solo mío, yo feliz te invitaría, pero es de mis papás. A ellos les incomodó un poco que lo haya hecho público, pero no, es una zona muy bonita, familiar. Y entonces ellos decidieron comprarlo. Yo especifiqué que es de ellos. Nosotros trabajamos juntos, sí, pero es de ellos. Y con Richard yo me estaba esperando ahí, que nos hemos quedado solamente ese tiempo que vamos a estar acá.